Muy buenas noches y bienvenidos a su jueves de miseria. ¿Cómo están? ¿Siguen sufriendo el hecho de que Mane se va a ir a YouTube? Porque deberían. Tal vez no, no sé. La verdad es que no sé si deberíamos o no. En fin, vamos a intentar vencer nuestra marca de 1 hora 22 y 42. Según yo sí se puede así como muy rápido, bastante. Entonces no debe ser tan tardado esto. Vamos a ver qué tanto va. ¿No tienen sueño? No, espera, creo que todavía no se hace hasta que pueda jugar. Eso salió más o menos. Dar más de tres saltos seguidos. Eso fue más rápido que la última vez. Terriblemente más lento. Esa colonia. Ese tutorial está horrible. Patrocinado por Gamer Juice. Vamos, vamos. Vamos. Muy bien. Todo está saliendo de maravilla. Los primeros 2 minutos y medio. Pero todo está saliendo de maravilla. Ahora es momento de caer miles y miles de escalones. Como que de repente los botones se me traban, eso no está tan Raven. Bullshit. Ah.
Malditos elevadores, que no están funcionando. Al mismo tiempo. Qué monga. Ah, fuck. Ah, fuck. Ow. Vamos a lograr un poquito más de tiempo, sí. 12 segundos, ahorramos 12 segundos, señores y señores. Vamos a ver cómo en esta pelea. Todas las peleas de este juego. No vamos a intentar el Alcatraz porque ya lo he intentado múltiples veces y he fallado. Escuchen a mi perro chillar. Escuchen el maltrato animal que estoy teniendo. Ese lugar de miseria, pero tengo que farmear. Oh no, ya que es complicado hacer esto. Pegué con la parte de arriba, muy bien. Segundos, señores, señoras y señores. Uno dice, Jimmy Bot. ¿Qué onda? ¿Cómo sabes que soy un bot?
¿Cómo sabes que no soy un humano? ¿Quién te lo dijo? Tendré que asesinarte ahora. Ah, siempre me equivoco. Vamos a practicar más este cuarto. Au. Ah, fuck. Si yo soy Bo, tú también. Todos somos Bo en este lugar. ¿Cómo andas, Alan? Tú, te estoy súper emocionado. Ya mi computadora no crashea el streamer. Muy bien. Dude, Overlord. Necesitamos hablar de Overlord. Todo esto. Este stream se va a convertir en en una saga de Munga. Munga y yo somos amigos desde hace mucho, pero no se los queríamos decir. Au. Así duele ese, güey. Ah, fuck, fallé. No, es desgraciado. ¿Quién llega al...? Siento que ya me estoy moviendo más fino. Ups. Sal de ahí. Sal de ahí, Samus. Y se acabó este run. Se acabó este run, señoras y señores. Ah, todo por intentar hacer un push. Dice, ¿y cómo sientes tu compu ahora? Pues ya no se ya no se traba, lo cual es bastante bueno. No debí de haberme seguido haciendo para adelante. Eso fue una estupidez. Dude, está increíblemente más rápida. O sea, es como... Tengo un montón de madres abiertas y nada lo tiene. Qué bonito, ya es tener los settings preparados. Ah, fuck. Fuck. La verdad es que ahora quiero jugar juegos un poco más demandantes para ver qué diablos. También quiero perderle la gráfica, pero eso va a venir por ahí de diciembre. Porque Aguinaldo. Yo y el Aguinaldo somos amigos, wow. Entonces sí estoy emocionado por eso. Pero me tardó un buen. O sea, no puedo creer la cantidad de tiempo que me tardé en hacer esto. También me obsesioné con cosas pendejas como intentar poner los tornillos bien a todo. Entonces sí estuvo como medio horrible. Y como nunca había ocupado un CPU que ocupara 10 pines en vez de solo 6, pues me tardé más. No, me pegó el último. ¡La cámara! ¡Pégame! ¿Por qué me está haciendo tanto daño? Entonces estuvo horrible ese loot. Vamos. Ahora lo que quiero es empezar a minar con mi tarjeta gráfica. Ah, no, espera. Para que me den un Ethereum en 20 años. Estaría padre. Más que nada porque ya se va a cambiar el Ethereum, pero en fin. Ah, fuck. Sí, ya tienes tiempo. Carla. Pero ahí vamos. Ayantois uno dice, pues qué chida que ya andas chida. Sí, lo necesito. Ahora quiero jugar LOL a 200 frames por segundo. Ayantois uno dice, a ver cuándo jugamos LOL. Estuvo chido de jugar el otro día, dude. La verdad es que no entendí nada, pero ganamos el 20% de nuestras partidas. Ay, mi perro sigue chillando. Pero si me fui a dormir como a las 5 de la mañana, eso no estuvo tan horrible. Mientras,
Es que te digo que no entendí ni un carajo de lo que estaba pasando en el LOL el otro día que jugamos. Pero estuvo chido. La verdad es que me divertí. Me divertí no sabiendo lo que hago. Ayantois1 dice, y ya puedes jugar Fortnite. Seguramente ya. O sea, no he... Dude, literalmente ayer me quedé Me quedé hasta las 4, me fui a dormir, me puse a trabajar y acabo de poder jugar con mi compu ahorita. Ah, fuck. Entonces no he estado mucho tiempo con mi compu. Y ya le extraño. Mi perro está chillando porque está castigado. Por comerse unos hilos. Ayantois1 dice, si me di cuenta que te desvelaste por tus mensajes a... Sí, no estuvo padre. Oye, pero tenía que quedar. Si no, ¿cómo? ¿Qué clase de gamer soy si no completo ese ron de compu present? Pero quedó limpiecita, o sea, le modifiqué ciertas cosas para que el aire outflow fuera mejor. Sí funcionó el refrigerante que tenía antes. Entonces eso me ahorró bastante dinero. Estuvo chido. Es que estuvo bastante bien. Ups. ¿Qué está pasando ahí? Estuvo muy mal. Tengo que aprender a subir por ahí. ¿Qué más pasó? La pastita le quedó bonita. Tuve mucho miedo de que no funcionara, dude. Porque como la tarjeta madre la compré de segunda mano, pensé que iba a estar briqueada. Porque tenías que hacer el BIOS. El cambio de BIOS. Entonces dije, no, seguramente el vato que lo hizo la regresó porque la briqueó. Y ahora yo también la voy a tener que regresar porque ya está briqueada. Y no jaló como 3 o 4 veces. Entonces tuve mucho miedo. Fuck, no subió. Así suele pasar. ¿Qué te bricas una motherboard? Nunca se me ha briqueado nada. Por suerte nunca se me ha roto nada. Lo único que hice la última vez que hice la antigua computadora es que le doblé unos pines al CPU. Por estúpido. Entonces, tengo mucho miedo de los CPUs. Por un momento pensé que lo había puesto mal y que por eso no estaba arrancando. Que no había sido cuestión del BIOS, sino que en serio, le había hecho yo algo. Fuck. Entonces tuve mucho miedo. No sé si vio pro. Lástima que solo se va a ver pro eso. Lástima que ya perdimos tiempo. Déjate aquí. Entonces, lo bonito de la motherboard que compré es que tiene tiene LEDcitos para decirte que estaba mal. Porque aparte incluso metí mal la RAM. No sé cómo le hice para meter mal la RAM, pero el RAM tampoco estaba jalando. Toma misiles, desgraciado. Gracias. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no me estás dando misiles, desgraciado? No me va a dar misiles. Voy muy mal en estar una hora. Iba también en la anterior. Y unos picos me mataron, dude. ¡Unos picos me mataron! Thank you.
Debo matar al último soquete. De vida. Yo la última vez aquí llevo un minuto. Muy mal. Ayantoisu lo dice, ya vas a poder jugar también Tabletop Simulator. Dude, yo voy a poder jugar un buen de cosas que no podía jugar. Ya voy a poder jugar Cyberpunk. No he jugado Cyberpunk en mi compu. Ups. Fail. Fucking fail. Se me olvidó brincar acá. ¡Vámonos aquí! No dejó nada, desgraciado. Fuck. Ayantoisu lo dice, Grand Theft Auto también, los minijuegos. ¿Los minijuegos de Grand Theft Auto? Ni idea, dude. Pero voy a poder jugar voy a poder jugar Age of Empires 4, que estuvo gratis hace 2 semanas. Te lo estaban regalando en Steam. ¿No cuenta? ¿Eso no contó? Pero sí, mi procesador crashaba así durísimo. Voy a bajar Can I Run It y voy a ver si puedo jugar Crysis. Si puedo correr Crysis. Es muy importante correr Crysis, según entiendo. Ayantoisu lo dice, tantas posibilidades. Tantas posibilidades, dude. Ya te digo, ya puedo correr Super Metroid. Ya puedo jugar un juego de Super NES en mi computadora con el stream. Ya no crashea tanto. Ya puedo tener abierto Google mientras juego. ¿Te das cuenta del nivel de opacidad que tengo ahora? Ups. Vámonos aquí. Aquí morí la última vez. Shit. Ok, no se va a poder. Ayantoisu lo dice, es como cuando los hermanos hacen sus camas literas. ¿Ah? Eso me lo perdí. ¿Qué te refieres con eso? Esa referencia sí no la entendí. Ayantoisu uno dice, los hermanos Will Farrell y no me acuerdo el otro. No me acuerdo, no he visto esa película. No me puedo acordar de algo que no he visto ahora que lo pienso. Suéltame cosas del demonio. Ayantoisu uno dice, jeje. Si no me puedo acordar de algo que no he visto, lo siento. Te he fallado. Les he fallado, Gamers Unidos del Mundo. A ver, me la pasé practicando. The Great Quick Kill. No va a funcionar esto. No. ¿Por qué no sale? ¿Me está saliendo esto? Ah, sí me había salido. ¿No sale apretar 3 botones?
Está bien, lo vamos a hacer manual. ¡Elévate! Gracias. Necesito trabajar en esto también. No, espera, ¿cómo lo hice la última vez? Estoy muy atrás, señores y señores. Muy atrás. Voy justo con lo necesario. Voy justo con esto. Jeje, indeed. Así no voy a lograr esto, el PBA. Gasta sus supermisiles, muy bien. Tengo otras razas y ninguno le pega. Estoy enojado porque no puedo hacer el Kill Kill, que me lo pasé practicando. Dos tanquesotes de vida, señores y señores. He mejorado mi habilidad para matar un 200%.
Creo que el juego que más quiero jugar es Dota 2. Creo que no se lo esperaban, pero... Es un buen juego. Demasiados errores. Luego me faltan misiles y eso no está padre. Hasta allá, chale. Sí, perdí mucho tiempo. Ah, escuché un ¿Escuchan mis mensajes de Messenger? Porque yo sí. Ah, claro, que no puedo subir por ahí. Oh no, otra vez las bombas. Está tardando más de lo que quería. ¿Está esa cosa? Ah, ok. Vamos a ver si en el cuarto porque está funcionando. Thank you.
Ya, ok. Debo dejar de concentrarme en matarlos y subir. Hicimos el cuarto una vez más. Respiremos, regresemos. Matemos esta cosa. No la matemos. No era parte del plan matarla en realidad. Vamos a reiniciar otra vez el cuarto porque soy un tarado. Tron se está yendo al carajo, señores y señores, poco a poco. Así era la última vez. Pero no, tenía que darme toda esa estúpida vuelta. Eso sí lo quiero. Sí, vamos a necesitar de esos. Speedbuster. Muy mal, me tardó un minuto de más en el segmento. Bueno, lo intentamos. Hacer estando glitch entonces. No, esto está muy mal. ¿Por qué el segmento me estaba mostrando el...? Au. Vamos a robar taller, pues. Yeah.
vamos a hacer unos bolita. Dame malditos supermisiles, carajo. Ah, fuck. Ups, vengo atrás. Muy sin impulso. Tardando demasiado. Ah, segmento vivo. Bueno, ahorró 13 segundos en el último segmento, muy bien. Únicamente de aquí me podré subir, pero. Estamos lejos. Debió haber destruido esa cosa, pero no. Ups. Bonqué en la pared. Tengo 4 minutos para llegar y arriba. Yo digo que sí se puede. Ah, tal vez no se pueda, sí. Cámara, cámara. Ah, fuck, no te recuerdas. En fin, tenemos más misiones para matar a la madre mía. Prueba de miseria, Rodrigo. Ah, tengo 5 minutos para llegar para allá. O menos. No, eso es fastidio, cosa del demonio. Au.
fuck, ¿qué pasó ahí? No, no estoy recuperando municiones. Saliendo esta. Fuck it. Creo que aún así está haciendo más rápido este segmento que el anterior. Pero creo que el último sí ya lo había matado, ¿no? Eso va a ser un problema. Una vida desgraciada. Slow, slow. No. Faltaba un misil. Me quedó el misil corto. Si es más bullshit, no lo ves.
Y me dio un bomb halt, muy bien. ¿Por qué no? Se está poniendo de mal en peor, señores y señores. Vamos aquí. Fue un gran run en el último run. Iba tan bien en ese PB. Muy mal. Supermisil. Soy una vergüenza para la comunidad del Spiron. ¿Cómo han estado? Cuéntame un chiste o algo. Soy el peor speedrunner de este colectivo llamado Buget, de esta vida llamada a Buget. Nada, perdí más tiempo incluso. Eso sí, ahorré tiempo en Phantom. Demasiado tiempo en esa pelea. The gains.
manches, yo no veo esta rayota, ¿no? Nada más tengo suficiente munición para matar a Botón rápido, esperemos. Casi sale ese. Muy poquita vida. Me voy a morir. Es como mueres, Amos. Ah, bonitas. No le dio nada de ese. Nueve segundos, señores y señores. Poquito a poquito estamos recuperando tiempo. Es más lento así, pero no, es más lento así. Muy bien, sí, es más lento así. Okay.
He muerto aquí antes. No pretendo morir aquí otra vez y no salvar. Que del otro lado también se puede. Te vas a oxidar, estúpido. Anda, dejó un buen de bombas. No sé cómo lo estoy haciendo, pero estamos recuperando un poquito de tiempo. Ish. Yo creo que me atrasé, ¿no? Ahí. En fin. Au. Vámonos aquí. Al demonio. No funciona eso tampoco. Plasma Beam. Vamos, vamos, Plasma Beam. Me llevo el carajo. Ah, fuck.
Ayantois 1 dice que mi internet no me deja entrar a Twitch. ¿Por? Pégale. ¿Qué internet tienes? ¿Sí, sí? Creo que sí, luego como que bloquea este... Fuck, voy demasiado atrás. Luego como que Easy bloquea este Twitch, because reasons. Eso no está tan padre. Pontius 08 dice, te maldigo, Easy. Sí es, los maldigo a los de Easy. Todo lo que tenga que ver con Televisa y Azcárraga. O sea que Azcárraga no es de Televisa, pero también... También lo odiamos. ¿Cómo andas, Pontius? ¿Ya viste Overlord? Necesitamos hablar de Overlord. Overlord se puso bien chido. Vamos muy rápido por allá. Tengo que dar la vuelta y gastar más recursos. Creo que sí vamos a acabar este run. No es que me maten. Pedimos las words. No he visto a los dos. Tú tienes que verlos. Pero después de que acabe el stream. Pontius 08 dice, no he visto a los dos más recientes BibliTube. Tú deberías de verlos, están bien buenos. Ah, no debí haber hecho. ¿Qué pasó? Yo no quería hacer esto. De repente los stakes así subieron como si no hubiera mañana. Fuck. Se me acabó la velocidad de nada. Ahorramos 14 segundos, señores. ¿Sabes? Pontius 08 dice, perdón, olvidé el TTS e intenté ponerlo otra vez para no distraerte tanto. Claramente fallé el 1. No te preocupes. En realidad, casi este juego no me distrae. Lo conozco tan bien que casi no me distrae. Entonces está chido porque puedo platicar con ustedes. Siempre me equivoco. Siempre mi dislexia me dice que está al otro lado. Bien, voy a empezar a contar píxeles. Espérame. Creo que ahí está. Ah, no es. Fuck. No. Contamos píxeles. Ah, second try otra vez. Second try, señores y señores. Canon Red le mató a la familia de Samus. O sea que se tiene en tierra inmemorable. ¿Cómo ven? Eso se fue más rápido que el que más. Soy.
Creo que me faltó un tanque de energía, ¿no? Ah, no, es el de Red Dead que me falta. Olvídalo. Dude, estoy súper emocionado por Overlord. Pensé que Licorice iba a ser mi anime de este mes, pero Rick and Morty es mi anime de este mes. Seguido de Overlord. Seguido de Class of the Elite. Está bien bueno. Neta, no puedo creer lo mucho que... Hay mucho anime que no he visto en la vida. Y están tremendos esos dudes. Bueno, y como no queremos regresarnos tanto... Sí, me matan. Tengo un minuto para matar a Redley y todavía no llego con él. Pontius08 dice, y ya confirmaron tercera temporada de Classroom of the Elite. Sí. Cara sorprendida. Sí, dude. O sea, ¿me estás diciendo o me estás preguntando? Espero que me estás diciendo, porque si me estás preguntando, espero que sí. Si me estás diciendo, espero que también. Me está gustando mucho Class of the Elite. Me gusta el anime bullshit que le meten a él. Porque makes no sense lo que hace, pero sí es así como de, ok, sí te creo. Pontius08 dice esa afirmación. Ok, perfecto. Vete de cosas del demonio. Dale. Mi late segment está más rápido que los demás. Eso es bueno. El problema. Pontius08 dice, toda una sorpresa, porque de la primera temporada a la segunda tuve tataranietos. Sí, qué diablos, ¿eh? No sé cómo se farme. Cuando tienes miedo, cuando tienes hambre, cuando tienes frío, así se farme. Joven. Ah, fuck. No. Fuck, suéltame. Suéltame cosa del demonio. Y su se viene el PP. Espero que sí. Esta cosa. Voy a matar. Ya se murió. Me borró 37 segundos. Dado que no quiero salir con poca energía. Pontius08 dice, uff, casi te mata y pescream. Sí. Casi te mata, sí. Casi me mata. Todo porque estoy jugando de lanterna. Y uno dice, fríamente calculado. Sí, es para dar este contenido, dude. Tú no lo sabes, pero es para dar contenido, obviamente.
Espero que ustedes se sientan al borde de su asiento y de su pantalla. Y que en cualquier momento pueda perder, si no. Vamos a la injundia. Bien, me tracé dos. Fuck. Está bien, ya, luego manual. Luego como lo debería haber hecho desde hace 20 minutos. No sé quién fue el contratista que hizo todo este... los elevadores, el... pero yo no aceptaré un trabajo así, Lo que significa que el trabajo en el futuro está horrible, en el espacio está horrible. Tengo dos. No creo que sea PB. Pontius 08 dice, fue el arquitecto que se graduó durante clases en línea capa a capa. Sí, básicamente, sí, dude, what the fuck. Pero creo que es bastante bueno para los, ¿cómo se llaman estos datos? Los villanos. Sí, hazme los lugares más horribles que puedas tener, por favor. Y él, sí, lo voy a hacer. Y aquí estamos, como estúpidos. Intentando ver. ¿Dónde chingados ir? Chale, estoy muy atrás. No brinqué. Al revés. Tengo un minuto para llegar. Ven, por eso no hagan clases en línea, está chido. Ah, ¿qué pasó ahí? Oh. Níncale que... 5, desde aquí te brinco. Está bien chido. Me acuerdo de un chiste. Fue algo así como, ¿qué le dijo un sordo a un tonto? ¿Cuánto es 2 más 3? El tonto, 6. Y el sordo, desde aquí te brinco. Ese fue mi gran chiste del día de hoy. No esperen más. Eso ya salió bien, por fin. No salió, pero bueno. Ah, está bien chido ese chiste. Creo que me falta gracia para contarlo, pero está bien chido. Pontius 08 dice, queda inaugurada la hora de chistes malos. Andas. ¿Cómo lo supiste?
la hora del stream, dude. Fuck. Fuck. Vámonos aquí. Pontius 08 dice, un león se comió un jabón. Ahora es Pumba. Está bien bueno eso. Segundos. Suéltame, señor. Tengo que ir a matar a un jefe. Por favor, déjame ir a matar a un jefe. Tengo 12 minutos para... superar mi récord. No se me ocurre otro chiste. Ah, tenía muchos chistes. Ahorita no puedo pensar en chistes. Dame super misiles. Dame super misiles. Bueno, adiós. Pontius 08 dice, se logra, yo confío. Ese fue tu error, Pontius. ¿Ves? Estoy haciendo lo que me parlo. Ah, super misiles, muy bien. Ese no me dejó nada. Ese sujeto no me dejó nada. Ah, fuck. Ah, fuck. ¡Suéltenme! Bueno, porque no necesito llegar con la vida completa. Quiero que sepan que es muy importante no llegar con la vida completa aquí. Manches, si dan esta cosa. Tengo un golpecito más y ya. Chef Kiss. Hay que acelerar este proceso. Vámonos, señor. Ah, perdón. Toys 1 dice, un pebe reptiliano. Un pebe reptiliano. ¿Cómo sabías que soy reptiliano? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién voy a tener que asesinar? Hablando de reptilianos, ¿supieron que se murió Chabela? Chabela se murió, dude. Chabela se murió. Uno no creía eso posible. Chabela se murió antes que Chabelo, aparte. Hay que arreglar esto también. No vaya a ser de malas. ¡Chabela se murió, dude! Ha estado más tiempo viva en nuestras vidas que muerta esa mujer. Estuvo más tiempo en la vida de muchas personas, aparte. Ni siquiera en mi vida, muchas personas. Creo que así lo podemos lograr. Hay que salvar por si las dudas. Ustedes saben que me gusta salvar porque no me gusta morir miserablemente. Tal vez sí me gusta morir miserablemente, pero...
Stand up glitch. Olvidé un pequeño detalle. Sí, eso no va a funcionar así. Recuérdame que desactivar el escudo ataque siempre que venga. First try. Pontius 08 dice: en mi casa habrá maratón de The Crown's Karen Cat. Se ha inaugurado el momento de la Crown. Ayantois 1 dice: ya le tocaba. ¿Ves? Yo también lo creo, pero. ¿Qué te digo? Pontius 08 dice: jeje. Ay, maldita cosa de la muerte. Se fue rápido. ¿Por qué me dañé ahí? Para evitar que me haga más. Que se tarde más en dañarme esta parte. Vamos a hacerlo un poquito más rápido que la última vez. Dan, me escupe Onion Rings. Ya me pude haber seguido dañando ahí un rato, pero. Creo que sí podemos hacer un pibitut. No fue mi mejor juego, lo cual significa que mi juego anterior fue muy malo. Al menos la ruta fue consistente. Dude, qué nervios, me puedo morir en cualquier momento. ¿Cómo he estado? Yo bien. Ayantois 1 dice, jeje, se viene el bebé. Espero que sí. Espero no regarla, tengo muchas formas de regarla. Tengo 5 minutos para acabarlo, pero tengo muchas formas de regarla. Bien, con eso. ¿Cómo es todo? Tibaj. Suéltame, me están lastimando. ¿Qué pasó? No quería ser bolita. No se me alcanza a activar. Creo que me puedo ayudar aquí mucho para salirme. Oh no, otra vez, no.
Estoy entrando en pánico, no entras en pánico. Llama para el PB. Esto va a ahorrar bastante tiempo. Jugué horrible. Estoy jugando muy mal. Y aún así sigue funcionando esto, señores y señores. Me retiro invicto. Me retiro invicto de nuevo. Jeje, indeed. Señores y señores, ¿lo vieron aquí? Vamos avanzando poquito a poquito. Ya puedo buscarlo así sin que, se me rompa nada. Listo, señores y señores. Ah, sí está jalando más esto. No se está trabando mi computadora mientras estoy buscando en Google. Te los muestro, pero hay que ver los créditos, porque los créditos son chidos. Con 1.20 estoy en la posición. Ayantois 1 dice, top 200. No, sigo en el 1000. Pero creo que bajé como 10 números. Tal vez dos. Tal vez bajé como dos números. Ya no soy 1118. 1108, ya soy como 1106. Necesito bajar hasta... Necesito bajarle de la 1 hora para estar abajo de los 1000. Yo digo que sí se puede. O sea, todo esto estuvo en rojo. Lo único que estuvo en verde fue la última parte. Chécate, estoy en... 1100... ¿En qué lugar estaba? ¿1108? Se miran ahora con esto. Bajo hasta... ¿1092? No, 1092. Porque es el de arriba, no el de abajo. El de abajo tiene 1.20 con 3 y yo tengo 1.20 con 6. Ya les muestro. Este batito tiene 6, entonces yo suplería este lugar, no este. Está chido, ¿no? Lo estamos logrando, señores y señores. Si sigo con el mismo con la misma velocidad, vamos a llegar pronto a... Ayantois 1 dice, mira, ya puedes ver el Explorer. Ya puedo ver el Explorer, ya todo se puede así. Mi computadora ya no crashea, es más, cambien la recompensa de las estrellas y van a ver cómo no crashea. 1092 del mundo, dos bajé, son 8 y... ¿En qué posición estaba? 1108. Son 8 y 8, bajé 16 posiciones. ¿Algo venenoso? ¿Me hicieron chiquito? ¡D-Force! Ayantois 1 dice, jeje, Jimmy ya no desaparece. Ya no desaparece nada, ya todo está perfecto. Chef Kiss. Ah, qué bonito, dude. Creo que me voy a retirar invicto por hoy.
Pero les tengo una linda sorpresa y es que mañana también voy a streamear antes del podcast. Ta, 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 ta. Entonces, planeo streamear un poquito antes, un poquito más temprano. Voy a dejar de streamear como por ahí de las 8. No sé si quieran decirme algo. Gracias por venir. Por ahorita me voy a retirar invicto. Creo que la hora 41 que estuvimos aquí fue de suma importancia. Creo que se puede mejorar mucho. Todos los trucos que practiqué no me salieron. No sé cómo hice para acabar este round, pero ahí estamos. Dude, es tan bonito que poder cargar Spotify mientras estoy aquí. Voy a poner una superrola. Todo porque cumplimos el logro. O sea, voy a poner una rola. Necesito cambiar el esto. Sí, lo sé, juego de Super Metroid y pongo rolas de Mega Man X3, pero está bien chida esa rola. Tengo un nuevo PB, señores y señores. De PB por semana, si seguimos así, tal vez en 52, tal vez en un año llegue a Tops 500 o Top 50. Necesito practicar mucho. Va a llegar un punto en el que ya no voy a poder mejorar tanto. Creo que no me escuchan, no sé si me escuchan. 08 dice, felicidades, a por nuevos TV a por 3. Entonces mañana vamos a intentar hacer un nuevo PB, vamos a practicar una horita. Y después vamos a jugar otras dos horitas a ver qué tal sale, ¿vale? Vamos a practicar una horita en stream, para que vean las miserias que podamos llegar a hacer. Vamos a ver cómo sale. Me latió bastante esto. Entonces, pues... La verdad es que también quiero jugar un poco con mi computadora. Quiero ver cuáles son las capacidades que puedo llegar a tener. Y aparte ya es mi noche. Ya vamos a dormir, señores y señores. Yo ya me fui a dormir a las 4 de la mañana, no estuvo tan padre. Pero mi computadora ya funcionó. PB en la vida, PB en Super Metroid. Estoy muy contento. Esta va a ser la rola de la victoria desde ahora. En el Buget, esta rola se conoce como la rola de la victoria. De PB. Entonces, Pontius, tienes tarea, vete a ver Overlord. Alan, vete a verte. La chica nazi se cae. 08 dice, buen stream. Hasta mañana. Nos vemos. Sonriente. Gracias por venir. Soy Isuno dice, jeje. Bye bye.